José, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues encantado de estar aquí en Nicó de los Vinos, en un municipio... Bueno, ¿qué vamos a hablar de Nicó de los Vinos? Bueno, sí, me vas a hablar a mí, precisamente, que uno de alguna manera se siente muy identificado y querido por este pueblo, y expreso, pues, quizás mi opinión sea como la de todos los alcaldes, ¿no? Muy subjetiva, porque tratas de defender lo tuyo, donde el pueblo donde has vivido toda tu vida y donde quieres terminar tu vida también. Uh-huh. Y tratas de defenderlo y proyectarlo con el máximo entusiasmo y dedicación que se refiere, ¿no? Bueno, José, ¿cómo está la situación en Nicó de los Vinos? Estamos atravesando un momento delicado. Sí, sabemos la situación que estamos padeciendo todos los pueblos, prácticamente todos los pueblos de Europa, e Nicó no va a escaparse de ese tipo de situaciones. Nos ha invadido una situación nada deseada por ningún ciudadano y que hoy pues tratamos de alguna manera de solventar con pues, quizás más imaginación y con más ilusión que antes, porque yo creo que ahora es cuando los políticos tenemos que dar el do de pecho y de alguna manera corresponder a las necesidades de los ciudadanos en situaciones críticas, que para eso están. Aquellos que nos batimos ahora en situaciones complicadas como esto, estamos de alguna manera trabajando muy duro. Y de esta manera yo quisiera realzar la figura de los alcaldes de toda España, de todos los pueblos, independientemente de la opción política que representen, por el trabajo que se está realizando, porque ahora no es una tarea grata, es una tarea bastante difícil, bastante ardua y un camino complicado. Nos estamos dedicando día y noche y con cuerpo y alma a los ciudadanos y a defender sus intereses y a mejorar los pueblos. El comercio de Nicó ha sido pues, tradicionalmente un elemento muy importante en la economía de este pueblo. Desde antaño, muchas familias se han vinculado a este sector y muchos hijos han continuado este sector y muchos trabajadores de Nicó y de otros lugares han visto cubiertas sus posibilidades de empleo en este sector. Es un sector que ha pasado muchísimas crisis, incluso yo recuerdo una que fue la de crisis cuando Venezuela, el Bolívar ya empezó a decaer. A decaer. Y entonces, claro, aquí vivíamos mucho. Había mucha influencia mucho, de Venezuela. Sí, es que la población hoy, el pueblo con más porcentaje de venezolanos, icodense venezolano que hay en Venezuela, es Nicó de los Vinos, que más tenemos, incluso llegamos a estar a la altura del propio Santa Cruz, que estamos hablando la diferencia poblacional que existe entre Santa Cruz y Nicó, y resulta que los icodenses somos muchos más en Venezuela. Pero si hay una actividad aquí en el comercio de Nicó de los Vinos, se ve una actividad que quizás en otros municipios del archipiélago no se ve diariamente, vamos. Afortunadamente eso está pasando, estamos manteniendo el tipo. Creo que vamos a resistir a esta situación y vamos a ser de alguna manera pioneros en cuanto que a pesar de encontrarnos en situaciones complicadas hemos sido capaces de resolver esto, ¿no? Y eso con el sacrificio de todos nuestros empresarios, que en lugar a lo mejor de retener su dinero y sus ahorros, lo ha seguido invirtiendo, lo ha seguido de alguna manera proyectando en nuestra ciudad. Tenemos que destacar también la zona industrial, donde ahí se han instalado empresas también con gran renombre, digamos, en Canarias y que... Sí, eso es un sector que también hay que decir, un sector que tampoco, que ahí somos deficitarios, que deberíamos haber hecho más, entre ellos quien les habla y todos los demás, y haber procurado que el tejido industrial haya sido más fuerte que el que es actualmente, aunque el que tenemos es bastante importante, pero sí estaríamos en disposición hoy en día de seguir aumentándolo y protegiéndolo. Ese sector industrial, que es importante y que se ha establecido en Nicó, debe todavía ser más realzado y debemos apoyarlo más. Es la pata de la economía que nos hace falta para mantener una ciudad económicamente estructurada y viable. El turismo, como para todo el archipiélago canario, es fundamental y Nicó de los Vinos goza de muchas visitas de turistas, ¿eh? Sí, es una referencia clara de que el que viene a Tenerife, lógicamente, pasa por Nicó de los Vinos y cada día ha ido aumentando esta visita. Afortunadamente, somos un pueblo de los pioneros y punteros en materia turística. Además, aparte de no tener esas infraestructuras hoteleras como lo pueden tener otros, pero sí tenemos nuestros recursos y nuestras razones de estar aquí. Por Nicó hay muchas razones para venir y, de hecho, la visita es bastante cuantiosa. A nivel de año estamos más de 500.000 de turistas nos están visitando y cada día vamos aumentando más. Sí. El Parque del Drago y, to- y,
y mucho más, porque el icono no es solo el trago, muchas más cosas. Lo que ocurre es que pasa con el Icono de los Vinos lo que en otros muchos municipios, que le visitan muchos turistas, pero son pocos los que se quedan, es decir, son turistas de paso. Sí, es cierto, lógicamente también tenemos una planta hotelera que hay que proteger, tenemos el puerto cerca y la zona sur que está a menos de una hora, ¿no? Y todos sabemos que en el propio Madrid pues hay muchos hoteles que tardas una hora en ir de un lugar a otro. Uh-huh. Con lo cual no es la... Lo que hay es que tratar de optimizar los recursos y todos rentabilizar lo que es la visita del turista. Y con los vinos, aparte de no tener, que ahora tenemos, se va a construir, tenemos pequeños hoteles y somos... Un pequeño hotel se está haciendo en el centro de la ciudad. Y también esto, somos el municipio con más casas rurales de la isla que estamos explotando. De alguna manera estamos también potenciando lo que es la estancia. Pero lo que hay que procurar es que el turista, que lógicamente vendrá por la planta hotelera, entre otras cosas, el reclamo de las plantas hoteleras y ser los turoperadores quienes manejan todos esos datos y los que de alguna manera contactan para que puedan venir. Esa planta hotelera, lo que hay que buscar es que vengan a ICOT y que practiquen ICOT un día, dos días, ¿no? Con eso sí sería suficiente para nosotros, ¿no?, poder recuperarnos económicamente y ayudar a la gente más necesitada, que hoy en día necesita pues un puesto de trabajo. El padre de ICOT, no sé si se puede definir de esa manera. Sí, es nuestro gran referente, efectivamente. El drago. Efectivamente, para nosotros es un orgullo, es un placer y es un compromiso, porque todo lo que se haga por mejorarlo, por publicitarlo, es poco. Todo lo que se haga por cuidarlo es poco. Este es el único árbol del mundo, creo entender, que ha desplazado la carretera que le pasaba junto a sus pies y que le estaba haciendo un daño tremendo, le estaba perjudicando, y que si no fuera o hubiera sido por esa actuación, probablemente hoy estaría o no estaría o estaría en una situación deplorable y estaríamos arrepintiéndonos de no haber cuidado a nuestro emblema, de nuestro buque insignia, que es el drago, y no solo de ICOT, sino de Canarias. Es el elemento fundamental que nos distingue a los canarios hoy en día, aparte de las playas y del sol y de los recursos naturales en materia estrictamente procliva al árbol, es el drago. Es decir, tenemos el elemento natural que nos protege y que nos define. Hemos hecho referencia al turismo que visita ICOT de los Vinos. Hay que decir que el lugar, segundo lugar más visitado por los turistas que vienen a la isla de Tenerife, es el drago precisamente, ¿no? Efectivamente. Después del Teide. Efectivamente. Visitan el drago, el Teide, y ahora estamos potenciando la Cueva del Viento. Con lo cual son recursos naturales que dignifican y significan para un pueblo. Que vengan a ICOT por la naturaleza es un referente claro de protección al medio y es una línea que debemos seguir todas las instituciones públicas de proteger nuestros recursos y nuestros medios naturales para que sean objetos de visita y que de alguna manera nos ayuden a obtener recursos para nuestros ciudadanos, cosa que antes no era. Bueno, ICOT de los Vinos, desde la costa hasta la Peña del Teide. Sí, efectivamente, nosotros como muchos municipios de Canarias pues tenemos linde con el mar, con la costa. Son muy pocos los municipios de Canarias que no llegan a la costa, y luego no todos están con el Teide. Nosotros sí estamos con el Teide, formamos parte del Parque Nacional del Teide, y de hecho tenemos nuestra representación en el mismo, ¿no? La playa de San Marcos es un referente aquí en la zona norte. Sí, es un lugar recóndito, muy querido por los ciudadanos icodenses. Lamentablemente ahí deberíamos haber hecho más, tenemos que seguir trabajando esa situación, tenemos que irla mejorando. La playa de San Marcos es una de ellas. Es una de las pocas playas hoy que se mantiene con la propia naturaleza, la arena propia, que es muy poca, que se ha ido perdiendo como consecuencia del cambio de corriente, probablemente a lo mejor por el cambio climático, pero también a lo mejor por algunas actuaciones que se han llevado a cabo y que han perjudicado y que nos perjudicarán en el futuro. Habrá que hacer un estudio preliminar para ver qué se puede hacer para mejorarla. Señor alcalde, tenemos que hablar del sector primario, está claro, porque en este apartado ICOT de los Vinos es una verdadera potencia, ¿no? Sí, efectivamente, ya nuestro apellido indica a los vinos, los relacionados con el sector primario, en este caso con la viticultura. Nosotros, hasta Shakespeare hablaba de los vinos. Sí, Shakespeare en sus obras, sí, en Falstaff, que quiero entender, pues hablaba de los Canary Wines, ¿no?, que son los vinos canarios, donde se hacía fiel reflejo de lo que era el Malvasía de aquel entonces y que se exportaba por la costa de la zona norte, de Garachico, efectivamente, por la costa de ICOT. También se exportaban pues vino en grandes toneles, muy parecido a lo que llaman el sherry hoy allá en Inglaterra, un vino dulce, y que, bueno,
Pero bueno, y aparte de los vinos, que es nuestro apellido y que nos identifica mucho, que el valor de un apellido que a veces es más importante que el del nombre, y somos muy pocos los pueblos de España con este apellido, muy pocos, yo creo que uno o dos, no somos más relacionados con el vino, pueblos del mundo, creo, me atrevería a decir, sí. Y nos identifica realmente por esta cultura, viticultura, que en su momento pues se ha trabajado desde antaño. Pero ICOA ha ido prosperando en ese aspecto, y hoy en día pues podemos decir que tenemos elementos suficientes como para poder competir, y estamos progresando en ese aspecto. Nuestros plátanos, efectivamente, la costa de plátanos, son unos plátanos muy competitivos. Vamos a ver la costa que va hacia Garachico, vemos todos esos platanales como están, y luego las hortalizas, reitero, que son fundamentales. Y las papas también se dan bien en la zona, las papas, ¿no? También, efectivamente, se dan, y nuestros vinos, lógicamente. Bueno, podríamos finalizar de mejor manera esta entrevista aquí, pues, brindando con este vino de ICOA. Es un vino muy especial, ¿no? Este sí, que es ICOA de los vinos, y estamos en disposición de competir a nivel mundial con este tipo de vino. Es el Malvasía, del que Shakespeare hacía alusiones en sus obras, y que es un gran referente, un buen vino, buen vino. Cualquier momento es bueno para tomarse una copita de vino, siempre que no se vaya a conducir, y más a esta hora, que es la hora de mediodía. Bien. José, señor alcalde, muchísimas gracias por atendernos, y mucha suerte y mucho acierto, que va a hacer falta. A ustedes por venir aquí y darnos esta promoción que ICOA se merece, y como todos los pueblos de Canarias se merece, y felicitarles por el programa que están realizando. Cronista oficial de ICOA de los Vinos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, gracias. Un verdadero placer estar aquí, ¿eh? Igualmente. Bueno, pues ICOA de los Vinos ofrece tantas posibilidades para el visitante, como también para los que viven aquí en ICOA, evidentemente. Mm. Es un placer estar aquí. Sí, es una ciudad, actualmente tiene 25.000 habitantes, son 95,90 kilómetros cuadrados, y como bien has dicho, pues es un entorno extraordinario. Aquí mismo nos encontramos en la Plaza de la Pila, la antigua Plaza Mayor, popularmente denominada como Plaza de la Pila, gracias al centro que tiene, ¿no? Es decir, que a partir de 1716 pues empieza a asistir a los habitantes de la ciudad, pues aquellos que necesitaban agua pues venían aquí a este centro. Esta Plaza Mayor en su día, Plaza de la Pila, pues está rodeada de un entorno arquitectónico único, extraordinario. La mayoría de las casonas son del siglo XVIII, también hay siglo XIX, y lo que se refleja, lo que representan, es un poco lo bien trabajada que está la madera, tanto en ventanas, en puertas, las características de los tejados, y es un entorno, como bien comentaba, de que parece que el tiempo se ha paralizado, se ha parado aquí, y es un momento, es un sitio, un lugar extraordinario que invitamos a todos, porque es un momento, es un sitio para disfrutar. El elemento de la madera es algo fundamental, es decir, que para intentar comprender la economía de la ciudad, del municipio, porque estamos hablando de que ICOA de los Vinos tiene la corona forestal más importante de toda Canarias, y en siglos que ya han pasado, tiempo que atrás, pues un poco la importancia económica que ha tenido ha sido extraordinaria, sobre todo no solo en el aprovechamiento que ha tenido de la propia madera, estamos hablando de pinos de canarienses, ¿no? Entonces estamos hablando de la parte central del centro, del alma de esa madera, que es por ejemplo la tea, y las características que ha sido trabajada en siglos, pues desde que en 1496 pues empieza a poblarse de muchos colonos, un poco eran premiados con tierras y demás, y hubo aquí una trascendencia, una huella portuguesa importantísima, no solo de Madeira, sino también del Portugal peninsular. Pues así la madera poco a poco fue un elemento fundamental, la característica de trabajarla era relativamente económica. Y sí se ve en todas las casonas de toda esta zona, de todo el conjunto histórico. Recordemos que está reconocido como bien de interés cultural el conjunto monumental de ICOA de los Vinos, y se aprecia lo bien trabajada que está la madera en estas zonas, en estos ámbitos arquitectónicos. Todas estas casas están protegidas gracias a la participación de hacer oficial como bien de interés cultural todo el casco
histórico, ¿no? Casco monumental. Y eso significa que deben protegerla, eso sí, es un coste mucho para alguna familia, porque la pena es que no se garantice de alguna forma tal como estaban anteriormente, ¿no? De todas formas, siempre tenemos que motivar para que se mantenga. Y las casas, sobre todo las características que tienen aquí mismo, en esta zona de la Plaza de la Pila, son casonas de las grandes familias, las grandes casas señoriales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la oportunidad de ver del siglo XIX la Casa de los Cáceres, que es propiedad ahora mismo del ayuntamiento, y las características que tienen nos vienen a llevar a cómo era la forma de entender la vida, ¿no? Fernando, considero que hay que hacer también mención muy especial dentro del arte sacro, dentro de los edificios, dentro de lo que estos conservan durante muchísimo tiempo también, que hay verdaderas joyas, ¿no? Sí, Codo de los Vinos disfruta de un patrimonio histórico artístico extraordinario. Podemos ver determinados elementos, pero podríamos circunscribirnos sobre todo en la iglesia de San Marcos Evangelista, que está situada en la plaza de Lorenzo Cáceres. Patrono del municipio. Patrono del municipio, sí, San Marcos Evangelista. Y podemos comentar diciendo que esa primera obra de arte flamenco que representa a San Marcos Evangelista, pues está ocupando el sitio principal del altar mayor, ¿no? Pero aparte de eso, ICO es extraordinario, la riqueza que tienen las capillas, los elementos que tienen el Museo de Arte Sacro, pues es difícil destacar algo, pero podemos hablar de la cruz de plata, de filigrana de plata, elaborado por un orfebre, Jerónimo de Espellosa, originario de Huesca, pero elaborada en La Habana, regalada por don Nicolás Esteves Borges, deán de la Catedral de Santiago de Cuba, a su pueblo natal. Podemos hablar de otras, podemos hablar, por ejemplo, de la Ermita de las Angustias, ¿no? En la Ermita de las Angustias un poco recoge aquella riqueza, aquella huella que don Marcos de Torres Borges pues quiso regalar, la misma idea, fue un gran mercader, estacionado en Campeche, en México, y lo que hizo fue donar, cuando retorna a Tenerife, pues donar toda aquella riqueza, todo aquel buen hacer económico, donarlo en piezas fundamentales como pueden ser la propia Virgen, anónimo, es de barroco mexicano, la propia Virgen de las Angustias, que está como pieza principal dentro de la ermita, y determinadas situaciones o determinados elementos importantísimos que fueron pues riqueza de capilla, riqueza de ermita para todos los icodenses, ¿no? Y el convento de San Francisco, evidentemente hay que citarlo también y hablar de él, ¿no? Los franciscanos también tuvieron una presencia importante en la ciudad de Ico de los Vinos. Y como muestra, pues, la obra del propio convento, ¿no? Hay un claustro extraordinario, podemos ver la importancia que tienen las maderas en todas las características de la zona interior del patio del convento, y esa presencia fue muy importante en el sentido a nivel educativo, a nivel religioso, sobre todo a la hora de llevar la religiosidad a la comunidad de la propia ciudad. Aparte del convento de San Francisco, pues también estuvieron los agustinos y también hubo un convento de San Bernardo y San Juan Bautista que fue lastimosamente pues quemado por un descuido de una monja, de las Bernardas, el 2 de mayo de 1898. Curiosamente, en la playa de San Marcos hay una ermita, pero no está allí la figura de San Marcos, ¿no? Bueno, en la playa de San Marcos se celebra la festividad de San Juan, de San Juan Bautista, y San Marcos, pues la obra principal, la del arte flamenco, está en el altar mayor de San Marcos Evangelista, en la iglesia de San Marcos Evangelista. Un poco desde aquí queremos invitar a todos los visitantes, a todos los turistas, a todos los viajeros que pateen la calle y aprecien pues las características, los elementos arquitectónicos que tiene todo este casco histórico, reconocido como bien de interés cultural, como conjunto monumental, que recorre zonas importantes como toda la zona de San Antonio, una serie de calles numerosas, también por la zona de las Angustias, que fue la primera trama urbana de la ciudad, ahí tuvo incluso presencia digamos que de propiedad el propio adelantado Alonso Fernández de Lugo, que en la conquista de 1496 se queda con parte, incluso en los repartos de tierras y de aguas, con 30 fanegas, es decir, ve la importancia de los vinos, y aquí se estaciona, ¿no? Uh-huh. Eso es importante significarlo, y también un poco en las características de las tablas de San Andrés, por la importancia maderera que ha habido,
pues desde la zona alta, desde la zona de del bosque, de la zona del monte, pues los troncos de madera se deslizaban calle abajo, calle Aserradero, calle San Antonio, calle Las Angustias, algunos troncos llegaban al desembarcadero por la importancia que tenía a nivel de los talleres de los navíos y también por la importancia arquitectónica que tenía para la ciudad, porque se estacionaban sobre todo en los talleres de Las Angustias para representar todo lo que significaba. Comentar con respecto a la gran tradición que un poco simboliza también Aico de los Vinos, de esa importancia de los vinos, pues es el descorche. El 29 de noviembre se realiza ese descorche virtual, ese descorche significativo, que es un poco ideal de romper el tiempo pasado, abrir nuevo tiempo al infante como el vino nuevo, que un poco viene a romper esa ruptura de la norma, de ahí que la fiesta de San Andrés aquí se celebre con esa gran dinámica, con esa gran fiesta, con esa gran alegría. Bien, pues Fernando, muchísimas gracias por toda esa información que nos ha dado y enriquecer más si cabe este programa de Vino en Canarias dedicado en esta ocasión al municipio de Aico de los Vinos. Sí, un poco esa es la idea, ¿no? Invitar a todos los que ven el programa. Aico de los Vinos pues es una cita ineludible para apreciar un poco las características canarias, las características de todo tipo, sociales, económicas, que tiene Canarias. Muchas gracias. Hasta gracias. Doña Estela, ¿qué tal? Bueno, pues yo muy bien, gracias a Dios. Un verdadero placer. Pues gracias, yo también, también encantada de estar con ustedes. Estela es una mujer del Amparo, vive en el Amparo, luchadora donde las haya. Sí, 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 he luchado bastante. Y bueno, y hace unos versos. Bueno, a mi manera. ¿Qué versos? A mi manera. Yo tengo muchas escritas, pero muchas. ¡Ay, señor! Y muchos de ellos dedicados a la Virgen del Amparo, que está aquí en esta iglesia, en la iglesia del Amparo. Sí, claro, aquí sí. Si le parece, Estela, nos introducimos en la iglesia, nos acercamos al altar y escuchamos esos versos que tiene usted preparado. Con todo el amor y cariño. ¿Se le parece? Sí, señor. Estela, ¿desde cuándo escribe usted esos versos? Yo desde niña me ha gustado escribir esos versos porque le heredé de mi abuela. ¿Ah, sí? Sí. Mi abuela le decía todas las loas arriba en el Calvario y aprendí de ella y que tengo esa cosa. Yo me levanto a las 6 de la mañana y me pongo a escribir y escribo no solo aquí para la Virgen del Amparo, para muchas iglesias. Y tengo muchos recuerdos y muchas cosas porque mi Virgen es mi Virgen. Usted sabe que usted es una persona muy popular, muy querida aquí en el municipio. Pues que sí, 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 sí. Gracias a Dios le doy, sí, sí. De todo el mundo. Ni siquiera nos indicaron, tienes que hablar con doña Estela porque escribe unos versos a la Virgen. Sí. Estupendo, maravilloso. Y digo, pues nada. Bueno, vamos a contactar con ella. Soy tan poeta como don Gutiérrez, dedicó, sí. No me recuerdo ahora cómo se llamaba. Él era un poeta, pero yo soy lo que me sale de la mente y lo que me da el corazón. Bueno, lo escribo. Me levanto, la Virgen está, yo sé que está al lado de mí, me está en la mente y la dedico. Pues eso es lo bonito, eso es lo que me sale del corazón, es lo que. Sí, que eso es lo principal en la vida, así, y del alma. ¿Y usted nació aquí en el Amparo? Sí, nací aquí, yo, aquí en el Amparo, y pienso, si Dios quiere, de morir aquí también. Vaya, que sea. Bueno, ya voy con una edad, pero me encuentro bastante bien.
bastante bien. Ahora mismo hizo este sacerdote una peregrinación a Lourdes, yo fui. Uh-huh. Y rodamos todo eso, yo muy bien, como si tuviera 15 años. Muy bien. Me encuentro bien y le doy gracias a quien se las tengo que dar. Pues estamos aquí en uno de los lugares para usted, yo creo que preferido. De toda la en vida. En el altar de la Virgen de Amparo. Sí, sí. Dígame cuando la sacamos de aquí para restaurar la iglesia. Yo uh-huh. lloré más lágrimas, que ya lo saben. Uh-huh. Y el día que la pusieron aquí para mí, eso le escribí también, eso pues yo las tengo para darle gracias. Que venía el señor obispo, venían del ayuntamiento, venían del cabildo, porque todos han puesto su granito de arena para poder uh-huh. restaurarla. Que se emociona usted, doña. Usted, ay, usted sí, sí, sí. Hace sí. referencia a la Virgen de Amparo. Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo puede creer. Bueno, pues estamos aquí ante el altar. Yo creo que es el momento para que usted es que me ha dado le dedique uno de esos tantos versos que le ha escrito, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Tengo una alegría grande que te vengo a saludar. A ti y a Santo Domingo, darnos a todos tu paz. Aquí estoy otro año más, Virgencita del Amparo, pues ya son muchos los años y jamás de ti me he olvidado. Porque así tú lo has querido y me iluminas mi mente. Por eso quiero expresarte lo que mi corazón siente. Con el corazón y el alma yo te quisiera expresar que desde niña te quiero cada día mucho más. Tú eres la brillante estrella, la que guías nuestros pasos y en nuestras amarguras tú siempre nos das tus brazos. Virgencita del Amparo, tú como madre tan buena, a la hora de mi muerte verte tu rostro quisiera. Tengo a mi madre en el cielo, deseo esté junto a ti, para que dos madres juntas estén rogando por mí. Por todos nuestros difuntos, aquí te vengo a rogar que estén contigo en el cielo, llenos de amor y de paz. Ellos mucho te querían, porque así yo lo recuerdo. Recíbelos en tu seno y dales el descanso eterno. Virgencita del Amparo, ruega a tu divino Hijo, que se termine esta crisis y no falte el pan a tus hijos. Yo sé que tú estás sufriendo, viendo cómo va esta vida. Se está perdiendo el amor y sufriendo muchas familias. Derrama tu bendición en todos nuestros hogares, la paz en nuestras familias, tú que eres tan buena madre. Yo te doy gracias, Virgencita, por todo lo que me has dado. Tener mucha fe y salud para estar aquí a tu lado. Hola, soy Ana Belén, la propietaria de la tienda Guamem. Estamos en calle San Agustín número 32, aquí en Icó de los Vinos. Como pueden ver, en nuestro escaparate queda reflejado el estilo de ropa que ofrecemos a nuestro público. Este oscila entre los 12 y 45 años, aunque nosotros tenemos un lema, no importa la edad, sino el espíritu que tenga. En los casi 150 metros cuadrados de Guamem, tenemos definidas la sección de hombre y de mujer. En la sección de hombre encontrarás vaqueros desde un estilo clásico hasta el más cañero. Camisetas, polos y así como una gran variedad en chaquetas, sudaderas y rebecas. En la sección de mujer te ofrecemos desde un vestido o una chaqueta americana hasta un vaquero totalmente roto. Tenemos leggings, blusones, camisetas, camisas, nadadoras y cómo no, chalecos, cazadoras, chaquetas y todos los estilos en vaqueros y colores. Y por supuesto, tanto en la sección de hombre y mujer, una gran variedad en complementos y calzados para todas las ocasiones. En Guamem, lo más importante para nosotros es nuestro trato hacia ustedes. Así que los esperamos aquí, en Guamem, calle San Agustín, número 32, en Icó de los Vinos. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al Museo de Malvasía de Vinos de Canarias. Aquí tenemos lo que es la planta malvasía, lo que es la uva y parte de la historia de la malvasía en Canarias. Y si quieren les invito a pasar a ver la tienda, lo que es el museo. Esto es una parte del museo.
y esta es la segunda parte del museo. Aquí es donde tenemos la tienda y mayoritariamente son vinos de Canarias, muchos de ellos los que se tomaban en el siglo XV y XVI. Tenemos lo que son todos tipos de malvasías, de Lanzarote, de Tenerife y lo de La Palma. Vendemos también lo que son rones de la isla de La Palma, que son unos rones totalmente exclusivos. Este ron procede de San Andrés y Sauce. Este es el típico patio canario donde uno comparte con los amigos. No solo lo tienen que compartir conmigo, pueden venir con un grupo de amigos y disfrutar de un vino canario, una copa de malvasía. Pues nada, muchas gracias por la visita y ya saben dónde encontrarnos. En Icó de los Vinos, cuando quieran tomar un vinito, pues en esta zona maravillosa de Plaza La Pila se encuentra el Museo de Malvasía. Hola, soy Gonzalo Mesa, encargado de las tiendas Tejidos Martín. Nos encontramos en la calle San Agustín, número 29, 69 y 72 de Icó de los Vinos. En la calle San Agustín, número 72, nos encontramos con las multimarcas, donde podemos encontrar Pepe Jean, Jack and John, Levi, Lee, Wrangler, Lacoste. Como pueden ver, es una tienda amplia de unos 400 metros cuadrados. Al margen de la ropa y las marcas que hemos mencionado, también les ofrecemos surtido en complemento. En la sección de ceremonia disponemos de un amplio surtido para el novio y el padrino. En el número 69, en Festinovia, le ofrecemos todo para la mujer: novia, fiesta, comunión y sus complementos, así como un amplio surtido en ropa casual para todas las edades. Número 29, tenemos una tienda outlet con un descuento mínimo del 40%. Todo para el hombre y la mujer. Y por último, le recordamos que disponemos de nuestra tarjeta de cliente que acumula el 10% de descuento en cada compra. Tejidos Martín, calle San Agustín, en Icó de los Vinos. Te esperamos.